El desayuno está listo, Osita. Ok, papi. Me robaré esto. ¿Más huevos? No, gracias. La maestra Ellis mostró el premio a la ciudadanía. Una medalla. Es enorme, como de las Olimpiadas. ¿En serio? Bueno, no tan grande, pero es muy grande. Voy a ganarla. Pues si ganas la medalla, no me sorprendería. Se la dan a quien representa los valores de Saint Alden. Fe, honestidad, gracia y compasión. Ok, pero no te decepciones si no ganas. ¿Cuándo tendrás otra cita? ¿Por qué? ¿Te molesta que tenga citas? No, porque me molestaría. ¡Hola! Hola, tía Angela. ¡Hola! Osita, buen día. Encontré a tu chica. Emma y yo justo hablábamos de mis citas. No es una cita, te encontré niñera, ¿no era esa la tarea? Digo, tu nueva cuidadora. Sé que no necesitas niñera. Tampoco necesito una cuidadora, es muy tonto. Sigue triste por la señora Levia. Tú deberías cuidarme, tía Angela. Sería un honor, mi reina, pero creo que ya no tengo paciencia. Descuida, Em. Hallaremos una buena persona. Oh, Emma me dijo que este semestre ganará otro premio. Tiene ímpetu. Debería darte orgullo. ¿Cierto, Emma? Emma. Hay un gato muerto en la fuente. No estés triste. Probablemente fue rápido. No creo que haya sufrido. Oye, mira qué lindo. Cada vez dibujas mejor. ¿Necesitas algo? ¡No vi nada! ¡Cálmense, niños! Les garantizo que les tiene más miedo que ustedes a ella. Emma Grossman. Gracias, Emma. De nada, maestra Ellis. Se ve muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Hay un nido en nuestro jardín. Mi padre dice que solo atacan si están amenazadas. Es su naturaleza. ¿Eres alérgica al polvo? Sé que no es el mejor lugar para reunirnos, pero... tengo fecha de entrega. Descuide. ¿Aquí fabrica todo? No, en realidad ya casi no. Tengo dos fábricas en marcha, pero aquí empezó todo. Genial. Entonces cuéntame sobre ti. ¿Dice que fuiste snowboarder profesional? Sí, hasta que me esguincé la rodilla. Qué lástima. Fue para bien. Aún practico, solo evito las cosas peligrosas. Claro, y... eres niñera desde hace 5 años. Así es. Parece gustarte. Adoro a los niños. No hay farsas, no son complicados. Lloran si están tristes y si no, ríen. Es refrescante. ¿Algo más que debas saber? Tus referencias hablan maravillas de ti. Hago buenos sándwiches. ¿Le digo los ingredientes secretos? Claro. Pepinillos y mostaza. ¡Boom! Listo. ¿Puedes empezar en una semana? Es cuando Emma sale de vacaciones. Claro, puedo empezar cuando usted... Señor me... Grossman. Le traigo los planos de Stiegel y tiene una llamada en 5 minutos. Gracias. ¿Alguna otra cosa? No. ¿Algo que quieras preguntarme? ¿Cómo es su hija? Emma es... determinada. Es una niña normal, pero puede ser muy determinada. No sé cómo decirlo. Es lista, tiene excelentes notas, no se mete en problemas... Le gusta el chocolate. Mi tipo de chica. Y la mía.
¿Y su esposa también la voy a conocer? Murió cuando Emma aún era bebé. Lo lamento tanto. Gracias. Así que somos los dos. Nos las arreglamos. Bueno. Entonces nos vemos en una semana. Te agradezco. Me gusta tu reloj. Gracias, fue un regalo de cumpleaños. También me dieron un reloj de cumpleaños. Casi no lo uso. ¡Alcáncenme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Katy, ¿estás bien? ¿Estás bien? Lo siento, no quise lastimarte. Ven, te ayudaré. Disculpa. ¿Quién la trae? ¿Quién va? ¡Tú la traes a jugar! ¡Corre! ¡Corre, corre! Muy bien. Traje tu favorito. Gracias, papi. ¿Quieres que leamos? No es necesario. Sé que estás ocupado. ¿Qué me das por un montón de abrazos? Un montón de besos. De besos. Un montón de besos. Un montón de besos. Un montón de besos. Un montón de besos. Entrega de reconocimientos. Pareces estrella de cine. No me hagas llegar tarde. Tranquila. Traje, Milo. Gracias. Milo estuvo contando los días. Oh, ya me imagino. Y ahora, nuestro premio final, la medalla a la ciudadanía de St. Alden. Cada año honramos a alguien que inspira, alguien que representa los valores que fundaron esta escuela. Este año me enorgullece otorgar el premio a la ciudadanía de St. Alden a Milo Curtis. ¡Mamá! Eso, Milo. Aquí tienes, Milo. Te felicito. Gracias. Lamento no haber asistido a la reunión de padres. Es que tuve un trabajo en la ciudad. Descuide, la reprogramaremos. ¿Cómo le va a Emma? Digo, ya la metí en aprietos. Sí, está bien. Ella... Debo decir que nunca había visto a una niña igual en mis 20 años como maestra. ¿Por qué suena algo malo? No, no lo dije con ninguna intención. Emma nunca ha tenido malas notas. Es de nuestras mejores estudiantes. Es muy buena líder cuando quiere.
¿Pero? Emma vive en su propio mundo. Y estoy segura de que no es el mundo en el que vivimos. Tiene cualidades impresionantes para una niña de su edad. Su determinación es poco usual. Parece que no tiene miedo alguno. Y sabe hacerse escuchar cuando es necesario. Podría ser buena actriz. Por favor, actriz no. Sí. Maestra. Hola. Hola, disculpe. Claro. Estoy orgulloso, sé que estás decepcionada. Esa medalla es mía, la merezco. Milo no puede hablar frente a la clase. Emma, todos tenemos algo especial que ofrecer. Milo es buen chico. Sí, pues es malo para hablar en público. Además, escribe mal. Emma. Ok. Lo siento. Milo es mi amigo. Y me alegro por él. Sí. Así que... Te daré eso. ¿Puedo pasar más? Mi esposa y yo pensamos en mucho más. Sí. Creo que lo sabes. Uno, dos, tres. Salió bien, se las enviaré. Oye, papá, ¿podemos irnos? Claro. ¿Han visto a Milo? No lo he visto. ¿Emma, lo has visto? La última vez que lo vi fue junto a la fogata. Estuvo en las rocas una hora hasta que llegaron para llevárselo. Fue horrible. ¿Cómo está ella? No dice nada. Creo que está en shock. Igual que todos. Está arriba leyendo. Sé que después le afectará. Sí, seguramente. Emma. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres cereal? Queda suficiente. No, estoy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Estoy bien.
Espero que hoy no llueva. Me refiero a ayer. Debes estar triste, ¿no? Si quieres hablar de algo, cuenta conmigo. Ok. ¿Necesitas hablar de algo? La verdad creo que no hay mucho de qué hablar. Dale tiempo, los niños lo procesan diferente. No la hagas sentir mal. Sí, tienes razón. Es que es tan fuerte, ¿sabes? Hasta su maestra lo mencionó. Espero que con el tiempo pueda sentir. ¿Ya llegó? Oh, bien hecho, por cierto, es perfecta. Los Miller dijeron que es buena. Soy profesional cazando talento. Oye, ¿por fin saldrás con mi amiga? Ay, Dios mío, nunca desiste. Sí, le llamaré. Hola. Que empiece la fiesta. Ahí están la lavadora y secadora. Wow, su casa es hermosa. Gracias. Mi esposa y yo la compramos y reparamos antes de que Emma naciera. ¿Ella es su esposa? Ah, sí. Fue nuestra tarjeta navideña hace años. Ahí está, Emma. Ella es Chloe. Chloe, ella es Emma. Hola, Emma. Es un placer conocerte. Me gusta tu collar. ¿Quieres ver mis medallas? Primero le daré un recorrido. En fin, los números de emergencia están aquí. Las llaves van en ese lugar por ahí. El extinguidor está bajo el lavabo. Arriba hay otros en las recámaras. Quiero ver una película. El viento abrió una ventana. Bajaré en un minuto. No entiendo, esto es estúpido. ¿Qué es estúpido? Shirley Temple. Fue embajadora de Estados Unidos. No creo que eso la hiciera estúpida. Me refería a la película. ¿Cuándo volverá mi papá? Pronto. Tiene una reunión. ¿Estás triste por el niño que se ahogó? No importa si estoy triste. Igual está muerto. Además, mi papá dijo que al ahogarse no se siente nada. Eres un rayito de sol, ¿verdad? ¿Y qué te gusta? ¿La música? ¿Caballos? Me gusta de todo. ¿Qué hay con tu papá? ¿Tiene novia? No. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Tuvo una por un rato. Me caía mal. ¿Y la terminó? Sí. Eres un caso especial, ¿cierto? Y tú eres una ladrona. Disculpa. Y eres lista. Te vi tomar las pastillas del cuarto de mi papá. Pero no las suficientes para que él se dé cuenta. Descuida. No le diré. Creo que esta noche quiero desvelarme, Chloe. Quiero un helado. Ve y tráemelo. Eres una perra.
de una vez tráeme unas galletas. No me pregunte cómo estoy, no quiero mentir. Fue una hermosa ceremonia. Tuvo un gran último día. Un grandioso último día. Nunca había ganado un premio antes y estaba muy orgulloso de su medalla. Ojalá supiéramos dónde está. ¿No tiene la medalla? Pues creo que se hundió seguramente. ¿Puedo hacer algo por ustedes? Si tiene fotos de ese día, quisiera tenerlas. Fotos de él jugando feliz. Ayudarían mucho. ¿Papá? ¿Qué haces en mi cuarto? Limpiando un poco. Ya está limpio. Siempre está limpio. ¿Otra cosa? No. Créame, en 95 años de trayectoria nunca había pasado algo así. Y usaremos todos los recursos para asegurar que no vuelva a suceder. Pero hay un asunto legal que debemos enfrentar. Claro. Queremos hablar con todos los padres para reunir cualquier información. Bueno, creo que no entiendo. ¿Esto se trata del seguro o...? Bueno, es un componente, sí. ¿Qué pasó? Nadie nos ha dicho nada. ¿Cómo es que Milo cayó del acantilado? Es lo que averiguaremos. ¿Se involucró la policía? No podemos discutirlo. Obviamente. Si las autoridades se involucran, compartiremos la información con las familias. Algunas familias. Disculpe, pero ¿hay algo que no está diciéndome? No me malinterprete. Solamente queremos los hechos. Pero si Emma escuchó o vio algo, necesitamos saberlo. Milo no sabía nadar y le tenía miedo al agua. ¿Por qué se acercó a las rocas? Niña de mierda. Cualquier información sería de ayuda. Al parecer, Emma fue la última en verlo. ¿Perdone? Al menos 3 personas la vieron junto a las rocas. No estamos diciendo que Emma hizo algo. Espero que no. Escuche, tenga mucho cuidado con lo que insinúa. ¿Emma? ¡Emma! ¡Emma! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Nos retiramos. Sí, adelante. Muéstrame el brazo. A ver, vamos a limpiarte. ¿Ok? Tienes suerte de no haberte cortado peor, Rosita. Lo siento, papi. Descuida, fue un accidente. ¿Sabes por qué vino la maestra Ellis?
Seguro fue por lo de Milo. ¿Quieres decirme algo sobre ese día? ¿Cualquier cosa? Nope. ¿Segura? ¿No estuviste en los acantilados, o sí? No. La maestra Ellis dijo que sí. No es cierto. Cariño, ¿por qué mentiría? Porque me odia. No le agradé jamás. No sé por qué. ¿Por qué dijo eso? Yo no sé qué está pasando, solo me preocupas. Lo siento, papi. No me quise alterar. Solo estoy triste por Milo. ¿Leemos juntos? Creo que no estoy de humor. Ok. Papi, ¿qué me das por un montón de besos? Un montón de abrazos. Hola. Lo siento, quería ver cómo está Emma. Y se acabó la leche. Hola. Me disculpo, no quise asustarlo anoche. La lista del mercado podía esperar. Sí. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Le molesta si fumo aquí? Nunca lo haría frente a Emma, pero pensé que aquí puedo. Todo lo que está ahí guardado es flamable. Así que no, no es el mejor lugar para fumar. Ah, entiendo. ¿Cómo puedo ayudarte? El brazo de Emma se ve bien. Lo siento, debí ponerle más atención. Estaba con ella y cuando volteé, se había ido. Sí, entiendo, las cosas pasan. Las cosas pasan. Sí, ya lo creo. Oye, tengo una duda. ¿Cómo va todo con Emma? ¿Todo está bien? Claro, genial, es una gran niña. Me da gusto. Es muy divertida e inteligente. Y graciosa. Nunca había pensado que es graciosa. Ah, no porque sea rara, sino porque, no lo sé, es diferente. Pero es bueno. Otras niñas de su edad son aburridas, mallas moradas y princesas por doquier, pero Emma es una dama. ¿Me explico? Claro. Ah, y vi más fotos de su esposa. Era muy linda. Sí, lo era. Gracias. Debo deshacerme de las avispas. Bueno, volveré con Emma. Quiere andar en el scooter. Genial. En fin, señor, me encanta mi trabajo. Quería que lo supiera. Gracias, eso lo aprecio. Y sé que Emma también. Sí, nos queremos tanto. Tu papá cree que tiene serios problemas, ternurita. ¿De qué hablas? Él sospecha. Me preguntó sobre ti. ¿Qué preguntó? Ya quisiera saber. Descuida, le dije que eres grandiosa. Te cubrí, nena. Pero no te metas conmigo. ¿Qué hace la maestra Ellis en casa de Milo?
Ya empieza a apestar la mierda. Qué asco. ¿Por qué dices esas cosas? Porque están acercándose, nena, armando el caso. ¿A qué te refieres? A que cuando la policía se involucre tendrás que confesar lo que le hiciste a Milo. No le hice nada a Milo. Claro que no. En fin, ya verás. Mejor arregla tu historia o te atraparán. Sí, me preocuparía si fuera tú. No estoy preocupada por nada. Solo eres una perra. Escucha. No sé qué le hiciste a ese niño, pero sé que no fue bueno. Y sé que le mientes a todos. ¿Y tú le robaste algo a mi papá? Bueno, supongo que las dos tenemos secretos, ¿no crees? Mi papá dice que los secretos no son buenos. Si ves algo, debes hablar. Osita, ¿estás amenazándome? ¿Sabes qué le hacen a los niños en la cárcel? La verdad, no. Bueno, si solo robaste o lastimaste a alguien, te mandan al hospital, donde los niños lloran y gritan y se cortan. Nunca puedes salir. Pero si hiciste algo muy malo, por ejemplo, si mataste, entonces te condenan a la silla eléctrica. Qué tontería. Nadie pondría a un niño en la silla eléctrica. Claro que sí. ¿Sabes qué pasa en la silla eléctrica? Te cocina. Tu piel cruje y se encoge como el tocino cuando lo fríes. Sé que estás mintiendo. Los niños ni siquiera caben en la silla. Tienen una para niños, es rosa y tiene toallas absorbentes para cuando te orines encima. Ay, eres asquerosa. Googléalo. ¿Emma? ¿Em? ¿Emma? ¿Estás afuera? ¿Emma? ¡Hola!
Ahí estás. ¿Qué tal tu día? ¿Te divertiste? Pues, no sé si lo llamaría divertirse, pero tuve un buen día. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué escondes ahí? Nada. Milo Curtis. Ay, Emma. ¿De dónde la sacaste? Emma, ¿cómo es que la medalla de Milo está aquí? No, no lo sé. ¿Dónde la encontraste? Estaba bajo la cama. La encontré limpiando. Gracias, Chloe. Quiero hablar a solas con Emma. Claro. Emma, ¿cómo llegó la medalla de Milo bajo tu cama? No sé cómo llegó ahí. ¿Por qué debería saberlo? En algún momento estuviste cerca del acantilado. Sí, papi. Solo un rato. Entonces la maestra Ellis no dijo mentiras. Supongo que no. Tienes razón. ¿Estabas con Milo? Solo un minuto. ¿Y qué pasó? ¡Emma! Esto es muy serio y no puedo ayudarte si no sé la verdad. Milo y yo jugamos un juego que inventamos. Era como jugar a Busca la Bandera, pero usamos su medalla. Y yo gané, así que Milo me la prestó. ¿Él te dio la medalla en el acantilado? No, la encontré después. Luego de eso, no sé a dónde fue Milo. Emma, ¿sabías que la señora Curtis estuvo buscándola? Quería enterrar a Milo usándola. ¡Qué torpeza! Milo ni siquiera sabría que lo enterraron con ella. ¿Papi? ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas? Necesito aire. Hola, Ange. Soy David. Necesito el nombre de un buen psiquiatra infantil para Emma. Ajá. No es urgente, pero creo que necesita hablar con alguien. Ok, conozco la persona indicada. Ok. Bien, gracias. Te llamo luego. Señor y señora Grossman, algo está mal con su hija. Lo lamento.
creo que hay algo en la fuente. ¿Quién lo hizo? Estás muy satisfecha, ¿verdad? ¿De qué hablas? Sabes bien de qué hablo. No, en serio no. Ah, ¿te enoja que te embarré de mierda con lo de la medalla? Qué asco das. Come tus huevos. Me siento mal por ti. No quisiera pasar por eso. Yo tampoco quiero. No diré nada. Esto no será bueno para ti. Olvidé con quién hablaba. Vas a estar bien, pequeña psicópata. ¡Emma! Vámonos. Me da gusto verte, Emma. Cuando veo a los compañeros de Milo, recuerdo cuántos amigos tenía y que era muy buena persona. ¿Cómo van tus vacaciones? Bien, gracias. Señora Cortes, hay algo que queremos entregarle. ¿Dónde la encontraste? Al parecer, Milo se la prestó a Emma por un rato y luego, cuando él no volvió, se la quedó. Sabe que estuvo mal y quiere disculparse, ¿no es así, Emma? Así es. De verdad, lo siento. No debí conservarla. No entiendo. ¿Milo te la prestó? ¿Por qué? Era un juego nada más. La iba a devolver, pero nunca volví a verlo. No sé qué decir. Gracias por devolvérmela. Este día ha sido... Sigo en shock por lo de la maestra Ellis. Disculpe. Murió. Tuvo un accidente en la avenida Glendale y acababa de venir para hablar de Milo. No sabía. Estoy muy triste. Era mi maestra favorita. ¿Saben cómo pasó? En la televisión dijeron que había un nido de avispas en su auto. Era un proyecto de ciencias, quizás, y le picaron, no sé, no tiene sentido. Papi, no me siento bien. ¿Podemos irnos? Claro. Entonces, ya nunca más tenemos que hablar de Milo, ¿cierto? ¡Hay que correr! Chloe y yo hornearemos pastelitos. Narcisismo demuestra encanto superficial. Es engañoso o manipulador. Patologías peligrosas incluyendo psicopatía. ¿Lista? Nos vamos pronto a la cita con la doctora. Estaré lista. Oye, papi, pensé algo. Tienes razón. Tal vez esto será bueno. Eso espero. Emma, hay revistas en la mesa que puedes leer mientras nos esperas. Voy a platicar un rato con tu padre, si te parece bien. Claro, doctora March. Dígame, ¿cómo les ayuda usted ya, Emma? No lo sé. Bueno, ¿cuál es su principal preocupación?
Emma siempre ha sido diferente. Y me parece que eso es bueno. Pero también hay cierta frialdad. No sé cómo decirlo. Falta de emoción. Digo, tiene emociones. Obvio, ríe y llora y demás, pero puede ser muy... No lo sé. Está mintiéndome. Y yo ya no confío en ella. Bueno, es muy común que los niños de su edad mientan. A muchos niños les cuesta lidiar con sus emociones. Sucede a menudo que no saben cómo o qué es lo que deberían sentir en ciertos momentos. Puede ser preocupante para los padres. Señor Grossman, todos creen que sus problemas son más grandes de lo que son, o más únicos, y obviamente hay casos raros, y me he topado con verdaderos trastornos psicológicos. En fin, estoy ansiosa por hablar con Emma. Escucha, no soy el tipo de doctora que opera a la gente o cosas así. Soy una psiquiatra. Vaya, ¿conoces el término? Lo vi en la televisión. Oh, sí. Bueno, soy una psiquiatra. Solamente quiere decir que puedes hablar conmigo. Puedo ayudarte a aclarar las cosas. De hecho, no necesito aclarar nada. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? La verdad, la mayoría enfrentamos cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Yo no. Ah, entiendo. Me dijeron que tu amigo Milo falleció recientemente. Es verdad. ¿Y cómo te hizo sentir? Seguramente muy triste. Pasé 2 días llorando. Oh, te entiendo. ¿Fue la primera vez que alguno de tus conocidos murió? No. Oh, ya veo. Doctora March, ¿por qué la gente se pone tan triste cuando alguien muere? Tarde o temprano nos pasará a todos. Buena pregunta, Emma. Todos sabemos que es inevitable y aún así nos duele. Y sentir o tener empatía por otros es lo que nos hace humanos. Tu habilidad para expresarte es grandiosa. Gracias por hablar conmigo. ¿Cómo decir no si es tan linda? Eres graciosa. Emma, te voy a contar un secreto. Hice las mismas cosas que tú cuando tenía tu edad. Sí. Parece que se llevaron bien. Oh, nuestra charla fue grandiosa, ¿no es cierto, Emma? Sí. Papi, ¿me deja salir? Claro. Señor Grossman, he visto a miles de niños en mi carrera. Y Emma parece 100% normal y promedio. Es más, le dije que ella me recuerda a mí. Hola. Hola. ¿Cómo les fue en la cita? Bien. Emma subió a su cuarto.
Bueno, entonces mejor me visto para subir. Espero que no le moleste que aproveche el sol. No, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar, ¿sí? ¿Qué, no tienes amigos? ¿Qué te importa? Seguro es porque creen que estás loca. Sí, como digas, Chloe. Todos saben que robaste la medalla del niño muerto. Solo es cuestión de tiempo. ¿Cuestión de tiempo para qué? Para que descubran lo que le hiciste. No sé de qué estás hablando. Terminarás en la sillita rosa. Haré que mi papá te despida. Adelante, no lo hará. Tu papá y yo nos entendemos bien. Mírame como psicópata si quieres, pero la verdad es que él es sensual. Él es sensual, ¿ok? Y es soltero. Y hace rato estuvo observándome. ¿No te molestaría si nos juntáramos, o sí? El pobre necesita relajarse. Solo míralo. Aléjate de mi papá. ¿O qué? ¿No sería una buena madrastra? Tú no me asustas, niñita. No me interesa si estuviste ahí, viendo a ese niño ahogarse. Ni siquiera si lo empujaste. ¿De dónde vengo? Las princesas malcriadas como tú no son nada. Créeme. La gente buena no hace amenazas. Pero tú y yo no somos buenas. ¿Oh, sí? Osita, me asustaste. ¿Te gusta Chloe? Espera, ¿qué? Ella dijo que te gusta. Que tú y ella se entienden. Dijo que algún día podría ser mi madrastra. Oye, espera un momento. Primero, eso nunca pasaría. Y además, ¿por qué te dijo eso? Dímelo tú. Emma. No quiero una madrastra. Jamás. Todo estará bien. Tengo una reunión, pero volveré temprano. ¿Ok? Y hablaremos. Ok, te esperaré. ¡Diviértete en tu cita! ¿Nunca volviste a casarte? No. ¿Te gusta ser el galán soltero? Sí, me encanta. Es tan satisfactorio. Ya sabes, sobre todo con una linda hijita. Genial. Cuando recién abrí la tienda, pasé unos 4 meses que fueron muy preocupantes, pero luego todo prosperó y sigue bien luego de 6 años. ¿Emma? Thank you.
Señor, ¿usted vive aquí? Sí, ¿es su casa? Sí, sí, tengo una niña de 9 años. Está aquí con su niñera. Señor, su hija está bien. Está en la casa con un oficial. Pero, por desgracia, hubo un terrible accidente. La niñera Chloe estaba en el taller cuando empezó el incendio. Creo que está en shock. Emma no ha hablado mucho, pero al parecer la jovencita a veces salía a fumar y lo hacía en el taller. De acuerdo, les daré un momento. Con permiso. Ay, mi osita. Tranquilízate. No me pasó nada. Sé que estás despierta. Tenemos problemas. Creo que tenemos serios problemas. Tenemos que hablar y necesito que digas la verdad. Soy tu padre, te amo, haré cualquier cosa para ayudarte. Le hiciste daño a Milo, ¿cierto? ¿No es cierto? Iba a decirle a todos que le quité su medalla. No quise lastimarlo. Solo lo empujé. Y se cayó. Y gritaba, diciendo que no sabía nadar. Pero no le creí. Siempre fue tan exagerado. Después de un rato, dejó de gritar y ya no pude verlo. Lo lamento. No quise meterme en problemas. No volveré a hacerlo. ¿Y la señora Levia, tu primera niñera? ¿Qué le pasó? No debió jalarme el brazo. La pateé. Y cayó por las escaleras. No hice nada malo. Ella era la adulta. Se hubiera protegido mejor. ¿Y la maestra Ellis con las avispas? Y esta noche, ¿qué le hiciste a Chloe? ¡Emma! El detective lo descubrirá pronto, así que no quiero historias de mierda. ¡No quiero que digas mierda! ¡Emma, ¿sabes lo que podría pasarte? ¿Lo sabes? ¿Lo que nos pasará? Sí, lo sé. Me llevarán y me sentarán en la sillita. La sillita eléctrica rosa. En serio, no quiero ir. No quiero ser quien soy. Emma, ¿de qué estás hablando? Chloe dijo que sabía lo de Milo y que algún día todos lo sabrían. Dijo que me llevarían a una sillita eléctrica en la que ponen a los niños. Me dijo que sería mi madrastra. Emma, cálmate. ¡No quiero! Robó pastillas de tu cuarto. Yo la vi. Ella te engañó. Y no ibas a hacer nada al respecto. ¡No hiciste nada! Lo hiciste tú.
No es así. Tuve que hacerlo. Soy la doctora March. No estaré disponible durante 2 semanas. Si es una emergencia, por favor llame a emergencias. O llame a mi socio, el doctor Metz, al 914-555-0113. Habla David. Hola, señor Grossman. Habla el oficial Peterson. Lamento llamar tan temprano. Solo quiero saber si usted y Emma están bien. Ah, sí. Estamos bien, gracias. Bien, qué bien. También quería saber cuándo sería un buen momento para hablar. No quiero imponerme, pero tengo unas preguntas para usted y Emma. Si es posible. Sí, Emma está enferma. Está muy afectada por el accidente, ya se imaginará. Y hoy tengo mucho trabajo. ¿Podría posponerlo, tal vez, unos días? ¿Le parece el lunes? Usted y Emma, pasaré a su casa. Sí, es perfecto. Hasta luego. Emma. Empaca ahora. Debemos irnos. ¿A dónde vamos? La casa del lago. ¿Por qué? ¿Odias ir ahí? No odio ir ahí. Una vez lo dijiste. ¿Cuánto nos quedaremos? No lo sé. ¿Pero qué haremos ahí? Solo necesito pensar. ¡Ahí están! Hola, mírate. No has cambiado nada. Con aire frío, trabajo y sin televisión también vivirías eternamente. ¿Es quien creo que es? No puede ser porque Emma es una bebé y tú eres una mujercita. Mucho gusto en conocerla. El gusto es mío. Eres igual a tu madre. Bueno, me alegra que al fin vinieras. Tu hermana no sale de aquí. Sí, Ángela viviría aquí si pudiera. Bueno, si necesitan algo, avísenme, estaré afuera. Y en serio, qué gusto verte después de tanto, Emma. Igualmente. Gracias, Brian, llamaré si surge algo. ¡Claro! Llamado, David. ¿De qué hubiera servido? No podía pensar bien. Sigo sin poder pensar. Chloe, pobre chica. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Qué dijeron la policía o los bomberos al respecto? Están investigando. Bueno, ¿cómo está Emma? ¿Quieres que los alcance? Puedo pedir unos días. No. Está bien. Solo descansaremos un rato. Bueno, debo irme. Oye, llámame. Me preocupa, David. ¿Hola? Encontramos el origen del incendio. Fue provocado. ¿Saben quién fue? Aún no. Pero las pruebas que enviamos pronto lo dirán. Ok, está bien.
Téngame al tanto. Lo haré. ¿No vas a contestar? Estar dentro de ellos, enterrada como mala semilla. Con el tiempo crece y cuando empieza, nunca se detiene. Tenemos que hablar, es urgente, oficial Peterson. ¡Emma! No me gusta que te escabullas así. ¿Desde cuándo estabas ahí? ¿Estás espiándome? Creo que tú estabas espiándome. Ya te lo dije. No hice nada malo. Nunca lastimaría a alguien sin razón. Jamás haría eso. ¿Crees que lo haría? ¿Tú lo crees? Ya no lo sé, Emma. Eso me pone triste.
¿Por qué me harías algo así? ¿No tienes a nadie más? No. Si algo te pasara, viviría con la tía Ángela. Al menos ella cree que soy buena. Dios mío. Me right, grips me tighter than any lover has tried. Traje tu favorito. ¿Le pones crema batida? Mensaje de Ángela Grossman. Estoy preocupada por ustedes. Llámame. ¿Leemos juntos, papi? Creo que no. Creo que es hora de dormir. ¿Te quedas conmigo hasta que me duerma? Claro, Rosita. Los doctores le dijeron a mami que si no tomaba su medicina, podría morir. Y ella dijo, solo si me prometen que no le harán daño a mi bebé. Siempre hacía lo que ella quería, sin importar el costo. Me recuerdas a ella. ¿Ya sabes a dónde iremos? A un lugar seguro. Te amo, papi. También te amo, Osita.
Ángela intentó matarme, abrió todas las llaves del gas. David, lo que dices no tiene sentido. Estás hablando de Emma. ¡Y tú no entiendes! Tiene 9 años. Los niños no matan personas. Escúchate. Necesitas ayuda. Iré por usted. Necesita ayuda. Pero no dejaré que se la lleve. No vivirá el resto de su vida internada o en prisión. Soy su padre. Debo protegerla. Y la protegeré. Lo siento tanto, Ángela. Profundamente. Lo siento, pero no hay otra manera. Y pensé en todas las opciones porque... volverá a hacerlo. David. David, espera. ¿Qué hiciste? Está hecho. ¿Estás viva? Así es. No bebí el chocolate que me preparaste. Tú sí. Yo los cambié. Emma, sé que estás ahí. ¡Emma! ¡Abre la puerta! ¡Emma! ¡Ábrela! Emma, sal, por favor. No voy a hacerte daño. Nos quedaremos dormidos juntos. Para ver a mami. ¡Emma! ¡Quédate quieto, David! ¿Qué está sucediendo? ¡Ayuda! ¡Quiere matarme! ¡No la escuches! No está bien, está trastornada. Baja tu arma. Debo hacer esto. Por favor. Debo protegerla de ella misma. Vienen por ella. No voy a dejar que le hagas daño. Ese es el problema. Nada le hace daño. Perdóname. Thank you.
Iba a dispararle a su niñita, estoy seguro. Ojalá hubiera llegado antes. Lo lamento tanto, Emma. ¿Papi estaba enfermo? Sí. Creo que sí. Creo que tu papi estaba enfermo. Lo que necesite, oficial. Todo va a estar bien, nena. De acuerdo, quiero hacer otra revisión. Tía Ángela, cuando volvamos, ¿puedo comer helado? Puedes comer lo que quieras.